Hola, en esta entrega vamos a comenzar a revisar la capa de transporte. Algunos detalles, algunas de las características de esta capa. Entre otras, bueno, podemos mencionar que esta capa nos proporciona o le proporciona a la capa de aplicación un mecanismo a través del cual se puede establecer comunicación lógica entre aplicaciones ubicadas en diferentes sistemas. Recuerden que a través de estas, de todas estas capas, de todo lo que hemos venido comentando, sí, se permite la comunicación entre aplicaciones ubicadas en equipos diferentes, en equipos que se pueden conectar a través de una red. Sí, bueno, anteriormente habíamos mencionado ya las unidades utilizadas o las unidades generadas en cada una de las capas de. En particular del modelo TCP/IP. Para el caso de la capa de transporte, esta unidad de datos utilizada por esta capa se le conoce con el nombre de segmento. Sí, bueno, de manera general, dos de los servicios que podemos mencionar que proporciona la capa de aplicación o que proporciona la capa de transporte a la capa de aplicación son el servicio orientado a la conexión, que implica necesariamente mecanismos para llevar a cabo la transferencia confiable o para poder garantizar la transferencia confiable de la información, que eso es algo que vamos a estar viendo más adelante. El otro servicio, pues, es el servicio no orientado a la conexión, en la cual no tenemos una transferencia confiable. Si en el caso del servicio orientado a la conexión, si recuerdan, implica el manejo de una conexión que se establece previamente, sí, antes de comenzar a transferir información, y después cuando se comienza a transferir la información, pues hay que implementar algún tipo de mecanismo a través del cual se pueda garantizar la entrega de la información. No solamente la entrega, la entrega de la información y además la integridad de la información que está contenida en los paquetes que estamos enviando. Sí, bueno, a diferencia del servicio orientado a la conexión, recuerden que el servicio no orientado a la conexión, pues no implementa este tipo de mecanismos, simplemente se envía los paquetes en secuencia. En caso de que estemos manejando esto como paquetes, si sí, enviamos todos los paquetes, y la capa de transporte, pues en este caso no se encargaría de garantizar ni la entrega y posiblemente ni siquiera la integridad de los datos que estamos enviando. Ese tipo de tareas, pues, se les dejaría ya a la capa de aplicación. ¿Sí? No quiere decir que cuando estamos utilizando un servicio no orientado a la conexión no pueden existir mecanismos para hacer esa verificación de los datos que estamos enviando. ¿Sí? Ese tipo de mecanismos, pues, se pueden implementar en la capa superior, es decir, en la capa de aplicación. Bueno, para el caso del modelo TCP/IP, pues tenemos nosotros un par de protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP, que corresponden precisamente a la forma en la cual se proporcionan los servicios mencionados anteriormente. En el caso de TCP, pues es el protocolo a través del cual se proporciona el servicio orientado a la conexión y en el cual se implementa algún mecanismo o algún algoritmo para garantizar la transferencia confiable. Y en el caso de UDP, pues es el protocolo que corresponde al servicio no orientado a la conexión. Así que también los vamos a estar revisando posteriormente. Bueno, en el caso de TCP/IP también pues se lleva a cabo una multiplexión. En un momento vamos a mencionar un poquito más de esto. Se lleva a cabo la multiplexión de aplicaciones a través del uso de números de puerto. Eso es algo que ya por ahí habíamos mencionado también en algún momento. ¿Sí? Bueno, ahora algunos otros detalles importantes. Ya habíamos mencionado previamente o habíamos revisado previamente las capas que forman el modelo TCP/IP. Si tenemos la capa de aplicación, debajo de la capa de aplicación, pues tenemos la capa de transporte. Cada uno de estos tiene su propia unidad de datos o su propio bloque de datos. Si en el caso de la capa de aplicación, los datos generados se les conoce generalmente como mensaje. Esos mensajes se comunican a la capa de transporte. La capa de transporte los encapsula, ¿sí?, y genera un tipo de dato conocido como segmento, que es el tipo de dato que se utiliza para comunicar o para solicitar el servicio a la capa inmediata, que sería en este caso la capa de red. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la capa de aplicación, la capa de transporte, pues es un medio a través del cual tenemos nosotros la capacidad desde la capa de aplicación de hacer llegar información
haciendo uso de los servicios de la capa de transporte, hacer llegar la información desde una aplicación que tengo yo ubicada o que tengo en ejecución en un host, ¿sí?, hasta otra aplicación que se encuentra en un equipo remoto. ¿Sí? Aquí, bueno, de por medio, pues tenemos una red. ¿Sí? Y además, bueno, pues por aquí la capa de transporte a su vez va a hacer uso de las capas inferiores y, en principio, pues de la capa inmediata, que sería la capa de red, a su vez la capa de red hace uso de la capa de enlace, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la capa de aplicación, pues la capa de transporte es una forma, ¿sí?, en la cual podemos nosotros hacer llegar información de una aplicación a otra, ubicadas en equipos que se pueden conectar a través de una red. Bueno, previamente ya habíamos visto ejemplos de esto. Sí, aquí, por ejemplo, estamos nosotros suponiendo una conexión desde un equipo local a un equipo remoto, sí, en la cual vamos a hacer nosotros uso del protocolo HTTP en la versión 1.0, y haciendo uso de este protocolo estamos nosotros solicitando la ejecución del comando GET, o del método GET, mejor dicho, para poder obtener este documento HTML que estamos indicando aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden, esta parte corresponde, ¿sí?, a el mensaje generado en la capa de aplicación. En este caso corresponde al protocolo, a uno de los protocolos que se utilizan para poder establecer comunicación con servidores web o entre clientes de servidores web y los servidores propiamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, el mensaje generado en la capa de aplicación, ¿sí?, aquí la aplicación que estamos utilizando podría ser un navegador. ¿Sí? Entonces, el navegador desde la capa de aplicación, cuando yo le solicito que obtenga una página de un equipo remoto, lo que hace, pues, es solicitar la capa de transporte que transfiera esta información, ¿sí?, las instrucciones necesarias para poder obtener esa página, hacia el equipo remoto. ¿Sí? Esa información, pues, se transfiere en forma de mensaje a la capa de transporte. La capa de transporte toma esa información y la encapsula, entre otras cosas, lo que hace, pues, es agregar los números de puerto, ¿sí?, que son los identificadores con los cuales vamos nosotros a poder referenciar de manera única tanto la aplicación que está haciendo la solicitud como la aplicación que se encuentra en el equipo remoto. ¿Sí? Recuerden, ya habíamos mencionado esto previamente. Estos números, los números de puerto, son identificadores, ¿sí?, que se utilizan para poder referenciar aplicaciones, tanto en el equipo cliente como en el equipo servidor, cuando estamos haciendo uso de un esquema de este tipo. ¿Sí? Cuando estamos haciendo uso, por ejemplo, del modelo TCP/IP. Entonces, en este caso, pues, lo que hace la aplicación es generar el mensaje. ¿Sí? Ese mensaje se genera con base en el protocolo, ¿sí?, en un protocolo establecido para poder establecer comunicación con servidores de tipo web, ¿sí?, servidores web. Entonces, con base en ese tipo de protocolo, con base en un estándar, se construye este mensaje con el cual vamos a solicitarle el recurso al equipo remoto, se transfiere a la capa de transporte, y en el momento que se transfiere, aquí tenemos nosotros que indicarle a la capa de transporte, cuando hacemos nosotros esta comunicación con la capa de transporte, tenemos que indicar qué tipo de servicio se va a utilizar para poder transferir esta información al equipo de destino. ¿Sí? Una vez que se establece eso, bueno, entre otras cosas, pues, se tienen que establecer los números de puerto. ¿Sí? Más adelante vamos a comentar un ejemplo ya más detallado del procedimiento que se sigue para esto. Sí, pero bueno, se establece el número de puerto que corresponde a la aplicación local, se establece de alguna forma el puerto que corresponde a la aplicación remota, ¿sí? El mensaje que estamos obteniendo se encapsula como parte del segmento que vamos a generar en la capa de transporte, ¿sí? Y esta información se transfiere hacia la siguiente capa, ¿sí? Y bueno, una vez que llega a la capa más baja, se comunica hacia el equipo de destino, haciendo uso de la capa de red, y cuando llega a su destino, ¿sí?, el equipo remoto lo que hace es llevar a cabo un procedimiento inverso. Primero, pues, identifica los números de puerto, ¿sí?, y con base en esta información, en este caso haciendo uso de este puerto,
o de este número de puerto, lo que hace el equipo remoto es identificar la aplicación a la cual va dirigida esta solicitud, ¿sí? O la cual va a dirigir esta información. En este caso, pues es una petición, ¿sí? Pero en general, lo que hace, la manera en la cual se utiliza este puerto, la utilidad que tiene es que me permite en ambos equipos identificar la aplicación, las aplicaciones que estamos nosotros comunicando. Si en este caso estoy suponiendo que estoy comunicando la aplicación que tiene asignado el puerto 1265 en el equipo local y quiero comunicar esa aplicación con otro programa que tiene asignado el puerto 80 en el equipo remoto. Entonces, una vez que se identifica la aplicación a la cual le corresponde este puerto, si la aplicación que está asociada con este puerto o que está a la escucha de este puerto, que también es un término que se utiliza en este caso, y una vez que identificamos esto, entonces lo que hace la aplicación remota es extraer más bien del segmento el mensaje contenido, el mensaje que se encapsuló aquí, ¿sí? Y lo que hace es comunicar esta información a la aplicación correspondiente, en este caso la aplicación que esté a la escucha del puerto 80 o que esté encargada de atender todas las solicitudes, ¿sí?, que están dirigidas al puerto 80. Entonces, desde el punto de vista de la capa de aplicación, la capa de transporte, pues es un medio a través del cual yo puedo comunicar información desde una aplicación que se encuentra aquí a una aplicación que se encuentra en un equipo remoto. Si todos los detalles que ocurren aquí, de aquí hacia abajo, y a través de la capa de red, etcétera, y obviamente aquí se abstrae para la capa de aplicación, ¿sí? Todos esos detalles, pues, son detalles ocultos desde el punto de vista de la capa de aplicación. Yo solamente hago uso de esa capa, o más bien desde esa capa hago uso de la capa de transporte para poder establecer comunicación con una aplicación que se encuentra en un equipo remoto, ¿sí? Bueno, hay algunos otros detalles aquí importantes. Si revisamos nosotros algunos de los servicios proporcionados por la capa de red, en particular, habíamos mencionado que había dos formas de establecer comunicación, por ejemplo, en la capa de red, para poder transferir información. Uno de ellos era haciendo uso de la conmutación de circuitos o de los circuitos virtuales, y la otra era haciendo conmutación de paquetes, ¿sí? Por ahí ya describimos esos mecanismos. Bueno, si revisan ustedes ese tipo de servicios, por ejemplo, podemos encontrar que hay una similitud bastante, bastante grande con los servicios proporcionados por la capa de transporte. Incluso en la capa de red se pueden llegar a proporcionar también mecanismos de transferencia confiable dependiendo del tipo de red en la que nos encontramos, ¿sí? Dependiendo de los estándares que se utilizan en la capa de red. Entonces, bueno, hay ciertas similitudes y aquí, por ejemplo, podríamos preguntarnos entonces cuál es realmente la utilidad o por qué hay una necesidad de contar con una capa de transporte si la capa de red al parecer proporciona también algunos de los servicios que estamos mencionando o que vamos a mencionar en la capa de transporte. Bueno, la razón es la siguiente, ¿sí? En realidad son varias. Una de ellas, bueno, y si recordamos, nosotros habíamos visto que en el caso particular de TCP/IP, ¿sí?, este modelo, la capa de red de este modelo, proporciona algo que se conoce como servicio del mejor esfuerzo. Si eso, si recuerdan, quiere decir que una vez que yo transfiero información, un segmento a la capa de red, ¿sí?, para que sea comunicado o transferido hacia un equipo remoto, la capa de red va a hacer su mejor esfuerzo por tratar de enviar esa información, pero no necesariamente me lo puede garantizar, no necesariamente hay una garantía. Por ejemplo, si yo hago uso de conmutación de paquetes, ¿sí?, aquí no necesariamente tengo yo una garantía de entrega de la información, incluso en el caso en el cual se hace conmutación de circuitos, depende de la forma en la cual se está implementando ese mecanismo, ¿sí? Entonces, pues dado que la capa de red no me garantiza la entrega de la información, ¿sí?, entonces, por ejemplo, si recuerdan ustedes en los casos en los cuales se llega a dar, por ejemplo, una saturación en los puertos de entrada de un equipo de red, ¿sí?, una vez que se comienzan a saturar los equipos de red o los puertos
de entrada de los equipos de red simplemente comienzan a desechar los paquetes que ya no son capaces de manejar. ¿Sí? Una vez que se produce una saturación de su espacio de memoria o de su capacidad de procesamiento, ¿sí? Esos paquetes extra que van llegando pues simplemente se desechan. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay una garantía de entrega y no hay necesariamente una garantía de recuperación de errores, entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros proporcionar un servicio de transferencia confiable si prescindiéramos de la capa de transporte? ¿Sí? En este caso, bueno, pues la capa de transporte precisamente se debe encargar de proporcionar un servicio confiable. Cuando hacemos uso del servicio orientado a la conexión, ¿sí? Algunas de las características de ese servicio pues incluyen un servicio confiable, ¿sí? Bueno, incluyen la confiabilidad en la entrega de la información. Si tenemos una capa de red que no me garantiza esa confiabilidad, pues entonces tenemos la necesidad de introducir una capa adicional, que en este caso es la capa de transporte, que es la encargada de proporcionar esa confiabilidad. Es la capa en la cual se tiene que garantizar la entrega de los datos, ¿sí? Aun cuando tengamos nosotros debajo una red inestable o poco confiable, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar aquí de redes en las cuales un modelo, por ejemplo, una arquitectura en la cual tenemos nosotros en las capas inferiores, por ejemplo, un medio que pierde mucha información o que es bastante inestable, como pueden ser, por ejemplo, las comunicaciones inalámbricas. Entonces, la capa de transporte me tiene que garantizar que independientemente de las fallas que se puedan presentar, tanto en la capa de red como en la capa de enlace, ¿sí? La capa de transporte me tiene que garantizar de alguna manera esa confiabilidad que estamos nosotros mencionando, ¿sí? Otro detalle también importante es que desde la capa de transporte no tenemos nosotros un control de la capa de red. La capa de transporte no puede interferir, por ejemplo, en los casos en los cuales se pierde un enlace, por ejemplo, en la capa de red, ¿sí? Precisamente la capa de red es la encargada de llevar a cabo ese tipo de recuperación de fallos, sí, haciendo uso de los protocolos de la capa de red, ¿sí? Entonces, bueno, la capa de transporte pues no tiene un control sobre la capa de red, ¿sí? En algunos casos incluso ni siquiera se puede conocer desde la capa de transporte los casos en los cuales se produce saturación en los enlaces de la capa de red, porque precisamente la capa de red es la encargada de hacer esto. Entonces, cada una de las capas tiene sus propias funciones, y aunque haya cierta similitud, pues en realidad esta capa es necesaria, porque no podemos nosotros garantizar, dadas las características de la capa de red, no podemos nosotros garantizar la entrega de la información. Entonces, en la capa de transporte, pues hay que implementar mecanismos adicionales, y además de los que implementa la capa de red, para los casos en los cuales se requiere el uso de un de la o se requiere garantizar la transferencia confiable. ¿Sí? Entonces, bueno, por esas razones que existe, y bueno, sí hay cierta similitud aquí, pero ambas capas son necesarias en este caso. ¿Sí? Aquí, bueno, tengan en cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, que la capa de red, las características o el tipo de servicios o incluso la confiabilidad, la velocidad y otras cosas más, las latencias dependen mucho de la administración de las redes por las cuales se van moviendo mis paquetes. Así que eso es algo que ya habíamos mencionado por ahí. ¿Sí? Y todos esos detalles quedan fuera del control de la capa de transporte. Entonces, a pesar de todas esas diferencias o de todas esas fallos que pueda haber, la capa de transporte tiene que garantizar la entrega de los datos, tiene que garantizar o tiene que proporcionar un servicio confiable, ¿sí? En caso de que se solicite, porque recuerden, hay dos servicios que podemos solicitarle a esta capa. Bueno, ahora hablando de las funcionalidades, una de las funcionalidades que nos proporciona, aparte de permitir la comunicación lógica entre aplicaciones que ya mencionamos hace un momento,
Sí, hay algunas otras funcionalidades que es importante mencionar. Una de ellas, por ejemplo, es la multiplexión y desmultiplexión, que tiene que ver con el uso de los puertos en este caso, en el caso particular del modelo TCP/IP. ¿Sí? Recuerden, los puertos se utilizan, los números de puertos se utilizan para identificar aplicaciones tanto en los equipos clientes como en los equipos servidores o en los equipos remotos. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, si este fuera mi equipo cliente, todo esto, si yo solamente cuento con un medio de comunicación, en principio, o cuento solamente con un medio aquí, ¿sí? Por ejemplo, un cable, ¿sí? Que es el medio a través, es un medio único para todo mi equipo, ¿sí? Y es un medio que tenemos nosotros que utilizar. Sí, para poder transferir información de todas las aplicaciones que se están manejando aquí hacia todos los posibles destinos. Entonces, yo solamente cuento con un medio de comunicación aquí. ¿Sí? Generalmente solamente tengo uno. Entonces, pues tenemos que ver la manera de que toda la información que están transfiriendo estas aplicaciones, ¿sí? En cualquiera de los sentidos, desde el equipo cliente al servidor o al revés, toda esa información. Sí, ya que los paquetes se van a sobreponer, ¿sí? Bueno, no sobreponer en el sentido de que uno se coloque sobre otro, sino más bien se van a enviar todos, ¿sí? La secuencia de los paquetes que generan estas aplicaciones se van a estar enviando a través de un solo cable, ¿sí? A través de un solo medio. Entonces, pues tenemos que llevar a cabo una multiplexión y la manera de hacerlo, pues es. A cada una de estas aplicaciones le asignamos un identificador, ¿sí? Un identificador único además para cada uno de ellos. ¿Sí? Ese número de puerto es, en el caso de TCP y de UDP, ¿sí? Es un campo de 2 bytes, entonces tenemos la posibilidad de identificar aquí de manera única hasta 65.536 aplicaciones diferentes. Hay algunas restricciones por ahí, respecto a los segmentos que se pueden utilizar. Para las aplicaciones que estamos comunicando, que eso vamos a comentarlo también un poquito más adelante, pero en principio pues tendremos la posibilidad de identificar de manera única a esa cantidad de aplicaciones. Tendríamos 2 a la 16 valores diferentes que corresponderían o podrían corresponder cada uno de ellos a una aplicación distinta. Entonces, una vez que ya identificamos cada una de estas aplicaciones, lo que hacemos es comenzar a armar paquetes y todos esos paquetes pueden viajar a través de este medio único, ¿sí? De tal forma que conforme van moviéndose a través de la red, ¿sí? Una vez que llegan a su destino, ¿sí? Hay la posibilidad de identificar a qué aplicación corresponde cada uno de estos. De esa manera podemos nosotros emparejar, por ejemplo, aplicaciones de esta manera. ¿Sí? El navegador que tiene un identificador 12.480 lo podemos comunicar con la aplicación que tiene el puerto 80 en el equipo de destino, que en este caso correspondería a un servidor Apache. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Lo que hacemos, cada uno de los paquetes que se generan, en particular en la capa de transporte, ¿sí? Tiene que contar tanto con el puerto de origen, ¿sí? Que indica cuál es la aplicación que estás transfiriendo la información, como el puerto de destino para identificar la aplicación en el equipo remoto a la cual me quiero conectar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, pues, mi navegador lo tendría yo que asociar con el puerto 80 del equipo remoto. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del FTP, pues, posiblemente lo podría yo asociar con el puerto 23 del equipo remoto que correspondería a la aplicación FTPD. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un sistema Linux. Y lo mismo con SSH, en el caso del cliente lo identifico con un número, ¿sí? Y el puerto de destino, ¿sí? Por convención ya está establecido, ¿sí? Correspondería al puerto 22. Lo mismo podríamos hacer nosotros con un cliente de base de datos, el cual estamos tratando de comunicar con un Postgres. Bueno, aquí el puerto no corresponde, hay que corregir esto, por favor. Entonces, bueno, la idea es que cada una de las aplicaciones pues tiene un número de puerto asociado, ¿sí? Y eso me permite poder generar toda una secuencia de paquetes, irlos intercalando aquí en el medio que tenemos para comunicar, y una vez que llegan a su destino, cada uno de esos paquetes
se puede identificar exactamente cuál es la aplicación a la que se le tiene que entregar. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los detalles que lleva a cabo la capa de transporte. Aparte de eso, bueno, pues tenemos un servicio orientado a la conexión que implica, entre otras cosas, el uso de protocolos de transferencia confiable, que es un tema que vamos a abordar a partir de la siguiente entrega. Sí, en el caso del modelo TCP/IP, pues ese servicio, como lo comentamos hace un momento, se proporciona haciendo uso del protocolo TCP. Sí, ¿eso qué quiere decir? Bueno, el otro servicio, antes de continuar, el otro que es el servicio no orientado a la conexión, que proporciona un servicio no confiable, sí, en el modelo TCP/IP pues, se implementa haciendo uso del protocolo UDP. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una vez que yo construyo un mensaje, por ejemplo, regresando a este esquema, construyo un mensaje en la capa de aplicación, lo que tengo que hacer es, dependiendo de las características y las necesidades de mi aplicación y de la aplicación remota, lo que hago es transferir esto a la capa de transporte y solicitarle o indicarle a la capa de transporte qué tipo de servicio voy a utilizar. En el caso del modelo TCP/IP, pues tengo que indicarle si voy a hacer uso en la capa de transporte aquí, ya sea del protocolo TCP o del protocolo UDP. Y de esa manera es como hago uso yo de los servicios que me proporciona esa capa. ¿Sí? Bueno, en el caso del servicio orientado a la conexión, esto ya lo habíamos visto previamente, les recuerdo brevemente, este servicio para proporcionarlo, una de las formas en las cuales se proporciona, o la manera en la cual se proporciona más bien, es la siguiente. Primero se lleva a cabo una etapa que se conoce o que me permite establecer la conexión con el equipo remoto. ¿Sí? En esta etapa lo que hacemos es solicitar la conexión al equipo remoto. El equipo remoto, en caso de que lo acepte, me va a enviar una respuesta indicando que se acepta la conexión. Y una vez que esa conexión ya se estableció, entonces a continuación hay otra etapa en la cual nos encargamos de llevar a cabo la transferencia de los datos, que es aquí donde vamos a estar intercambiando segmentos entre las capas de transporte de las dos, de los dos equipos involucrados. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero se lleva a cabo esta etapa, ¿sí?, en la cual establecemos la conexión. ¿Sí? Una vez que se estableció la conexión, comenzamos a construir segmentos, ¿sí?, transferimos esos segmentos hacia el equipo remoto. ¿Sí? En el caso del servicio orientado a la conexión, que implica para la capa de transporte una transferencia confiable, cada vez que yo transfiero datos me tiene que confirmar la recepción de esos datos. ¿Sí? Esa confirmación me indica que el paquete que yo transferí llegó a su destino y además llegó íntegro. ¿Sí? Para eso, bueno, pues también es importante tener en cuenta que los segmentos que vamos a generar para un servicio orientado a la conexión deben de incluir algún mecanismo que permita la verificación de la información en el equipo remoto. ¿Sí? Por ejemplo, algo como las sumas de verificación o algún mecanismo de ese estilo. ¿Sí? Que ya después vamos a revisar en TCP cómo se implementa. Y una vez que ya terminamos nosotros de llevar a cabo toda esa transferencia de datos, tantos como sea necesario, hay otra etapa en la cual se finaliza la conexión. Y que ese es un mecanismo que ya habíamos mencionado previamente. Eso para el caso del servicio orientado a la conexión. Recuerden, el servicio no orientado a la conexión, que no implica una transferencia confiable. Bueno, pues esta etapa de establecer la conexión y la etapa de finalizar la conexión no se llevan a cabo. Simplemente comenzamos a transferir información. Sí, y generalmente pues tampoco hay una confirmación de recepción, por esa razón solamente estoy marcando esta parte. Entonces, en el caso del servicio no orientado a la conexión, construimos segmentos en la capa de transporte y simplemente los transferimos. No es necesario recibir una confirmación. ¿Sí? Cada uno de esos servicios tiene cierta utilidad. Sí, ya habíamos mencionado, por ejemplo, el servicio de transferencia confiable o servicio orientado a la conexión para el caso de la capa de transporte podría ser útil para, por ejemplo, la transferencia de archivos, ¿sí?, en los cuales es importante garantizar la entrega de la información y además verificar la consistencia de la información que se está enviando. ¿Sí? Y, por ejemplo, para el caso de la
del servicio no orientado a la conexión, en el cual no hay una confirmación de recepción, ¿sí? Y tampoco necesariamente hay una validación de los datos, aunque también puede presentarse, ¿sí? Pero no hay una confirmación de recepción, no hay, no sé, es necesario establecer la conexión y finalizarla. Un ejemplo práctico, pues, podría ser, por ejemplo, las consultas a los servidores de DNS, ¿sí? O las solicitudes de datos a un servidor de HCP, por ejemplo, para establecer la configuración de red automática en un equipo, ¿sí? Son solamente dos ejemplos. Entonces, cada uno de ellos tiene una cierta utilidad. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Bueno, otra característica más tiene que ver con lo que se conoce como control de flujo, ¿sí? Que es una característica proporcionada por la capa de transporte, ¿sí? O que puede proporcionar la capa de transporte, ¿sí? Que me permite resolver las diferencias que puedan existir entre los equipos que estoy comunicando, ¿sí? Esto, bueno, depende mucho, entre otras cosas, de las aplicaciones conectadas, pero también depende de los recursos que se están asignando a las aplicaciones que tengo yo o que estoy tratando de comunicar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una conexión de este tipo en la cual estoy tratando de comunicar estos dos equipos para poder transferir un bloque de información, ¿sí? Este bloque de información, ¿sí? Que va a estar formado por 6 paquetes o 6 segmentos, ¿sí? Este bloque de información voy a tratar de comunicarlo hacia el equipo local. Sí, en este caso, este sería mi equipo local, este es mi equipo remoto, y yo lo que necesito es transferir esta información hacia mi equipo local. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que para hacer la transferencia de esta información, este equipo remoto tiene un espacio de memoria que le permite construir y enviar estos 6 segmentos, ¿sí? Estos 6 bloques de datos, ¿sí? Pero mi equipo local solamente tiene, por alguna razón, mi aplicación local solamente tiene la posibilidad de almacenar 2 de esos bloques que se van a transferir. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, para esta comunicación se está haciendo uso de canalización y este equipo transfiere los 6 bloques consecutivos? Es decir, toma toda esta información y comienza a introducir en el medio cada uno de los segmentos de manera consecutiva. Bueno, el segmento no directamente, porque recuerden que todavía se tiene que encapsular en la capa de red y en la capa de enlace. Pero bueno, para fines de ejemplificar esto, vamos a suponer que el segmento lo transferimos directamente. Entonces, todos estos segmentos se transfieren a través del medio, ¿sí? En un esquema en el cual estamos utilizando canalización, ¿sí? Recuerden, la canalización, pues, me permite, cuando hago uso de canalización, sí, puedo introducir aquí, en principio, pues, tantos paquetes como sea posible, ¿sí? Dependiendo de la latencia del medio que estoy utilizando. Entonces, vamos a suponer que esa latencia es suficiente para poder introducir estos 6 paquetes. Entonces, esos 6 paquetes se introducen en el medio y conforme van llegando, ¿sí? Cada vez que llega uno, ¿sí? Uno de estos paquetes se almacena en un buffer y se transfiere a la capa de aplicación. Así que recuerden que es una de las formas en las que funciona esto. Entonces, ese paquete se transfiere. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, por alguna razón esta aplicación que tenemos aquí no tiene la posibilidad de transferir los bloques de datos que está recibiendo, los segmentos que está recibiendo, a una velocidad suficiente para poder ir liberando espacio aquí y darle cabida a todos los paquetes que se están enviando? Bueno, si me llegan más paquetes de los que puedo procesar aquí, pues los paquetes restantes que ya no quepan, lo más común que se hace aquí, ¿sí? El procedimiento que se sigue es que simplemente se desecha, ¿sí? Y pues eso puede ser un problema, porque si los paquetes se están perdiendo y yo tengo aquí un servicio de transferencia confiable, por ejemplo, pues voy a tener que echar a andar un mecanismo aquí, ¿sí? Que me permita recuperar todos esos paquetes que se perdieron, y porque ya no tuve la posibilidad de almacenarlos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos nosotros dos equipos con capacidades diferentes. Este equipo tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor que el equipo local,
¿sí? Y este equipo, además de tener una capacidad menor, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tiene la posibilidad de procesar esta información a la velocidad suficiente para que ningún paquete se pierda, considerando que mi espacio de almacenamiento solo me permite almacenar dos paquetes? ¿Sí? Entonces, bueno, pues la capa de transporte tiene que encargarse de proporcionar un control de flujo que precisamente tiene que ver con la manera en la cual se manejan estas diferencias. Este espacio de almacenamiento que tenemos tanto en el equipo local como en el equipo remoto, en este contexto se le conoce como ventana, ¿sí? Que es el espacio de memoria que se utiliza para ir almacenando la información que transfiero, ¿sí? Entre un equipo y otro. ¿Sí? En el caso de este ejemplo, pues este espacio correspondería a la ventana del receptor, que es el término que se utiliza para hacer referencia a este espacio de almacenamiento en este contexto. Y bueno, análogamente, pues este se le conoce como la ventana del emisor. ¿Sí? En este caso, pues estamos suponiendo que la transferencia de los datos se da en este sentido. Entonces, si yo tengo una diferencia de tamaños en la ventana del emisor y la ventana del receptor, pues hay que implementar un mecanismo de control de flujo a través del cual los equipos tengan la posibilidad de saber cuál es la capacidad de cada uno de ellos y de esa manera poder evitar el desbordamiento, ¿sí? El desbordamiento de las ventanas o del espacio de almacenamiento. Entonces, este es otro de los mecanismos, otra de las características proporcionadas por la capa de transporte. ¿Sí? Y otro más es un mecanismo que se conoce como de control de congestión, que tiene que ver un poco más con la saturación de los enlaces de red, ¿sí? Los enlaces utilizados para establecer la comunicación entre los equipos. Bueno, aquí posiblemente podrían preguntarse ustedes, pero ¿por qué llevar a cabo un mecanismo o por qué implementar aquí mecanismos de control de congestión si la capa de red es la encargada del manejo de los enlaces? Bueno, hay varios mecanismos, formas en las cuales podemos nosotros tratar de complementar un poco las características proporcionadas por la capa de red. Por ejemplo, si yo tengo en este mismo esquema de ejemplo que teníamos, si yo tengo aquí estoy haciendo uso de un servicio orientado a la conexión en el cual yo espero una entrega confiable aquí, ¿sí? Si yo detecto que hay pérdidas de los paquetes o hay retardos, sobre todo los retardos, si yo detecto que los paquetes están tardando demasiado en llegar, por ejemplo, envío este, llega a su destino, ¿sí? Vamos a suponer que medio segundo después llega el segundo, ¿sí? Y el tercero tarda 3 segundos en llegar, ¿sí? Bueno, la capa de transporte podría interpretar ese retardo como una posible saturación en los enlaces de red, ¿sí? Posiblemente haya una saturación, por esa razón es que este paquete está tardando tanto tiempo, ¿sí? Obviamente para esto pues hay que ir analizando el comportamiento de toda la conexión, ¿sí? Es decir, si solamente un paquete se tarda, no necesariamente hay una congestión, posiblemente sí la hubo, pero se resolvió rápido y posiblemente después del tercero, pues el siguiente paquete ya llega en el tiempo esperado, ¿sí? Pero si este es un comportamiento recurrente, ¿sí? Los paquetes están tardando demasiado tiempo, es más, el tiempo entre uno y otro se va volviendo cada vez más grande, eso la capa de transporte lo puede implementar como una saturación, ¿sí? Y podría de alguna manera tratar de llevar a cabo alguna acción, ¿sí? Para poder complementar lo que está haciendo la capa de red, de tal manera que no afecte tanto a la conexión. Bueno, nada más como ejemplo, cuando yo hago uso de un mecanismo de transferencia confiable aquí, entre otras cosas, pues tengo que garantizar o tengo que tomar en cuenta los casos en los cuales se producen pérdidas. Sí, no solamente los fallos o los paquetes corrompidos, por ejemplo, también los casos en los cuales hay pérdidas. Sí, porque si hacemos uso de un servicio de transferencia confiable,
cuando un paquete se pierde, por ejemplo, este paquete no llegó, ¿sí? Se perdió en el camino, ¿sí? Bueno, yo recibo el paquete 1, después el 2 y el 4, y el 3 nunca llegó. ¿De qué manera puedo yo garantizar o en qué momento me doy cuenta de que ese paquete realmente se perdió? ¿Sí? Bueno, pues una de las formas, por ejemplo, es implementar, por ejemplo, un mecanismo de reloj, un temporizador, que así es como se les conoce. ¿Sí? Cada vez que yo transfiero un paquete, echo a andar un reloj, ¿sí? Y transfiero el paquete. ¿Sí? Entonces, pongo a funcionar aquí un reloj, transfiero el paquete 4, y ese reloj tiene que estar ajustado de tal manera que el tiempo que me indica ese reloj sea suficiente para que el paquete llegue a su destino y el destino me devuelva una confirmación para ese paquete. Yo transfiero este paquete y el equipo de destino me tiene que devolver otro paquete similar en el cual me indique si esto llegó correctamente. ¿Sí? Entonces, estos temporizadores pues generalmente están ajustados de tal manera que se adapten a la latencia que está mostrando esta conexión para el caso de esta transferencia de datos. ¿Sí? Si en algún punto se detecta, por ejemplo, una congestión, los paquetes están tardando demasiado, ¿sí? Yo posiblemente podría adaptar esos temporizadores de tal manera que el tiempo que indiquen para el envío del paquete y la llegada de su confirmación sea un poco más alto, de tal manera que esa congestión no se interprete como una pérdida de datos, porque si yo transfiero este paquete y su temporizador finalizó, ¿sí? El comportamiento de la capa de transporte en ese caso es pues suponer que ese paquete se perdió y entonces volver a enviar el paquete 4. Y eso pues me va generando duplicados, que también hay que tomarlos en cuenta porque pues, además de que ocupan espacio en el medio, ¿sí? Pueden contribuir a la saturación del medio, pues además de eso pues me hacen perder tiempo de este lado y le pueden provocar algunos problemas al receptor. Entonces por esa razón en algunos casos pues es importante también tomar en cuenta mecanismos de control de congestión, incluso en la capa de transporte. Por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.